Te enseño cómo acortar el bajo de este pantalón dejando el dobladillo original. Es importante utilizar hilo del mismo color. A este pantalón le sobran 5 centímetros, pues hago una marca a los 5 centímetros y otra a los 2,5. Siempre midiendo desde este borde del dobladillo. Doblo por la primera marca, la de los 2,5 centímetros. Y pongo alfileres al borde del dobladillo. Y me va a dar justo en la medida de los 5 centímetros. Hago esto por todo el borde. Y voy a coser por este borde a máquina. Para coser a máquina voy a utilizar este prensatelas especial para coser cremalleras. Lo voy a hacer así porque solo tiene una patita y me va a permitir coser al borde del dobladillo. Es importante que las costuras laterales queden igualadas. Corto la tela que sobra, dejando 1 centímetro. Por último, voy a pasar un pespunte por aquí, por el borde, tumbando la costura para arriba, para que me quede bien fijado el dobladillo y no se levante. El arreglo ya estaría terminado. He acortado el pantalón dejando el dobladillo original, el mismo dobladillo que tenía el pantalón.